Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión corresponde al curso de Biología Matemática 2 y seguimos hablando de ciclos circadianos. En las presentaciones de hoy quiero presentar ya los ejemplos del modelo de la COSIL de Miguel Lara y de Beatriz Pardo. Y quiero presentar el otro modelo que tiene que ver con la mosquita de la fruta, ¿no? Entonces vamos a las presentaciones a ver qué tanto nos da tiempo de trabajar y pues vámonos para allá. Ok, entonces este es el modelo biológico, digamos, ¿no? Es la COSIL, es una especie de langostino que es endémico mexicano. De hecho, me parece que los hay en la parte de Xochimilco, pero en cualquier cuenca lacustre se pueden encontrar alguna especie de estos animales. Cualquier crustáceo va a tener como esta esquemáticamente esta anatomía, y lo que les interesaba a ellos era esta parte de los ojos y los ganglios, ¿no? Entonces este es el tipo de experimentos que llevaban a cabo, ¿no? Le conectaban los electrodos a los receptores fotosensitivos y medían cierto tipo de respuesta, ¿no? Ok, como parte introductoria se referían a trabajos de Ashoff de 1960, que propuso que los ritmos circadianos de organismos diurnos aumentan su frecuencia, amplitud y periodo de actividad cuando hay luz externa, y que en esta misma situación ocurre lo contrario, que es disminución de los tres parámetros para las especies nocturnas, que es un poco lo que decíamos la vez pasada. Los ritmos circadianos van a cambiar de fase fácilmente por perturbaciones individuales de regímenes de luz o temperatura, entre otros. El carácter de cambio de fase, es decir, de avance, de retraso o la ausencia de estos cambios, depende no solo de la intensidad y de duración de la señal que está perturbando el ciclo, sino especialmente de la fase en la que se perturbó el ciclo circadiano. Entonces, el marcapasos del sistema circadiano posee una sensibilidad que puede diferenciar los estímulos perturbadores durante todo el ciclo de 24 horas, o más bien en regiones de ese ciclo de 24 horas. Inmediatamente después de que una señal que trata de perturbar este ciclo alcanza el marcapasos circadiano, hay una fase transitoria, y después de un tiempo esa actividad se reanuda, ¿no? Es decir, se parece como a los sistemas excitables de la primera parte del curso.
¿Cuáles son las estructuras involucradas en casi cualquier ciclo circadiano o sistema circadiano? Pues los marcapasos, las vías de ritmo manifiesto, es decir, el conjunto de elementos con capacidad para mantener la oscilación impuesta por el marcapasos, y los sincronizadores o elementos involucrados en el en los cambios de fase que producen la sincronización, ¿no? Entonces, este es un tipo de movimiento circadiano, ¿no? Digo, medio irregular y todo, pero bueno. Entonces, lo que ellos querían medir era si cambiar la cantidad de luz que recibe los ojos de un acocil durante al menos 3 etapas de desarrollo, cuando son jóvenes, cuando son maduros y cuando son ya adultos. No, hay un régimen juvenil, perdón, y cuando ya son maduros adultos, ¿no? Entonces, este me parece que es el de un acocil joven. Y este son el día. Y la noche. Y aquí hay esta fase de transición, ¿no? Entonces. Lo que encontraron es que desde las primeras etapas del desarrollo se pueden medir esos ciclos circadianos, es decir, existe un acoplamiento hacia el ciclo de luz y de luz y oscuridad. Pero en los animales juveniles, en los más jovencitos, se tiene un comportamiento diurno y los animales adultos son nocturnos. En la etapa inicial, el ritmo circadiano no se sincroniza, solamente en la etapa adulta. Y el sistema es bastante ruidoso y va a cambiar la fotosensibilidad durante todo el periodo, ¿no? Este es uno de los modelos típicos que usaron. Y aquí hay que decir es que no son modelos de primeros principios. Parten del diseño experimental, miden las salidas y luego van tratando de acoplar las ecuaciones a describir curvas de respuesta parecidas a las que obtienen en las mediciones de la actividad retinal, ¿no? Entonces, ahí está. Este es el oscilador neuronal, este es el oscilador hormonal y tenemos la entrada de luz que afecta a estos dos. Este de aquí alimenta a este de aquí, el hormonal al neuronal. Por eso es distinto en las etapas distintas del desarrollo. Y este de aquí es el que pueden medir, ¿no? Entonces el tipo de mediciones son estas, ¿no? Tienes estos ritmos más rápidos y estos ritmos más definidos. Entonces aquí esta es la actividad de mayor actividad. Perdón, las horas de mayor actividad, las horas de menor actividad, ¿no? Este es el ciclo de sueño, el ciclo de vigilia. Me parece que las punteadas son los adultos, no, los más jóvenes, y esta continua son los adultos, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre los más jóvenes, que es
la aparición temprana de estas oscilaciones chiquitas, y lo que decían ellos es que es justamente algo parecido a esto. Lo que decían ellos es que en los más jóvenes parece que el ciclo circadiano proviene de oscilaciones que ocurren en periodos de más de un día, que son osciladores ultradianos, que tienen que ver con esta parte hormonal de aquí, ¿no? Entonces, como hay una producción de hormonas ultradiana, el acoplamiento de un montón de esos osciladores ultradianos es el que produce la oscilación o que monta el ciclo circadiano de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos la idea detrás del modelo de la COSIL. Ahora, el otro modelo que necesitamos revisar es el de la mosquita de la fruta. Entonces, por acá está. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, la mosquita de la fruta es otro de esos modelos biológicos sencillos que les gustan en los laboratorios y del que se ha dicho un montón de cosas, ¿no? Para este sí se tiene todo la red de genes que están relacionados con el ciclo de circadiano de la mosquita de la fruta. Digo, esta es nada más la caricatura, pero ahí tenemos otra vez los genes CLOCK, TIM y PER, que aparecen casi en cualquier ritmo circadiano de cualquier bicho, al menos de los que se han estudiado con cuidado, ¿no? Entonces, esto se describe con dos ciclos principales, uno que es de tipo regulatorio y el otro de tipo autocatalítico. Y el juego entre esos dos sistemas va a mantener la periodicidad circadiana, ¿no? Los genes PER y TIM transcriben y traducen las proteínas que se llaman del mismo modo, y que forman un solo complejo. Ese complejo ingresa al núcleo supraquiasmático e inhibe la transcripción de los mismos genes, ¿no? Entonces, lo que les comentaba la vez pasada, hay un ciclo de feedback negativo, ¿no? Es decir, la misma producción de esas cosas inhibe que siga habiendo producción de estas proteínas, ¿no? A medida que las concentraciones de PER y TIM aumentan, el complejo va a activar la transcripción del reloj que se traduce en la producción de proteína CLOCK. Y cuando CLOCK se une con esta otra proteína CICLE, activa a PER y a TIM, ¿no? Entonces, este bucle entre CLOCK, CICLE, PER y TIM sí es una retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, hay un juego ahí entre ambos complejos, ¿no? Esta es un poco la caricatura de ese proceso. Vamos a ver un par de modelos. Este es el modelo de Gons-Golbeter. Y lo que trata de hacer es capturar el ciclo de retroalimentación negativa, el feedback negativo, entre los genes PER y TIM y sus proteínas asociadas. Este no considera el ciclo de CLOCK con CICLE, que es el de retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, este es un modelo de 10 variables de estado, que capturan un poco la dinámica de las proteínas
y obtenemos un sistema de osciladores, ¿no? Entonces, ¿por qué en el modelo de Miguel Lara prefirieron tomar osciladores tipo Van der Pol y tratar de ajustarlos a las curvas de salida? Porque si no, tenían que hacer este tipo de sistemas que son excesivamente grandes, a los que finalmente vas a tratar reduciéndolos a algo más pequeño y más tratable, le vas a quitar las no linealidades y demás. Entonces, como que escribes el sistema de ecuaciones para luego no hacerle mucho caso. Entonces, bueno, de todas formas, aquí está. Este es el sistemita que tiene que ver con el feedback, el bucle de feedback negativo, ¿no? Entre Per y Tim. Y estos son los osciladores que se obtienen. Lo que se miden son concentraciones de sustancias. Y bueno, ahí está. Esto es lo que les decía. Lo que se hace es simplificar y se obtiene un modelo con 2, 4, 6 variables de estado, y que es lineal a trozos. Entonces, se obtienen estas curvas para las concentraciones, y lo interesante es que se obtiene un ciclo límite, ¿no? Entonces, el otro modelo es el modelo autocatalítico, que este sí ya considera la parte del feedback positivo. Este es otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ecuaciones con un montón de parámetros. Y lo que se tiene es estas curvas para las concentraciones, y este es el sistema que se está haciendo, ¿no? Tienes el RNA mensajero, entra el complejo al núcleo y sale el RNA mensajero, inhibe la producción del complejo, ¿no? Y aquí en el artículo que estuvimos revisando, utilizan la técnica del mapeo de Poincaré para tratar de encontrar ciclos límite para, o al menos soluciones cuasi periódicas, ¿no? Entonces, se calcula el jacobiano de la aplicación de Poincaré, y se le sacan los valores propios, que son estos dos, son chiquitos, pero son positivos. Entonces, sí hay un ciclo límite y son reales, ¿no? Entonces, sí tenemos un ciclo límite que es localmente estable, ¿no? Acuérdense, la idea del mapeo de Poincaré es considerar mandar la función a un toro, ¿no? Y luego te fijas nada más en las en los cortes transversales, y entonces, en lugar de tener trayectorias, pues tienes conjuntos finitos de puntos. Ok. Entonces, lo que muestra eso es que también hay que el sistema va a ser inestable en condiciones cercanas al ciclo límite. Por ejemplo, con estos vectores propios, ¿no? Entonces, para una condición inicial suficientemente cercana al ciclo límite, a lo largo de un vector propio del flujo, tendremos como resultado una trayectoria que solo excita el modo asociado, es decir,
el modo asociado a cierto valor propio, ¿no? Entonces, cuando se perturba al máximo el reloj circadiano, las concentraciones de las sustancias M y PIs se perturban de las mismas maneras que las MT y TIs. En la relación con C y CN va a cambiar de acuerdo con las últimas entradas del vector propio, ¿no? Que es este. Estas dos que se anulan, pues. Entonces la peor perturbación está en dirección opuesta del vector propio B1. Para perturbaciones pequeñas alrededor del ciclo límite, solo hay dos estados de interés y el mapa de Poincaré cerca del ciclo límite puede reducirse a un sistema de segundo orden. Entonces podemos definir esta función W y la diferencial del mapeo de Poincaré podemos escribirla como esta W por el flujo y esta lambda es B inversa por la diferencial por la B, ¿no? Es decir, le vamos a cambiar la lambda, va a ser cambiar de base a la diferencial del mapeo de Poincaré. Entonces vamos a tener tres regiones de interés, una que es lineal para valores pequeños de X, una intermedia y una saturada para X suficientemente grandes, ¿no? Son estas, y tenemos estas aproximaciones que son lineales a trozos, ¿no? Que es lo que les decía, o sea, finalmente toda la complejidad del modelo, al menos para el feedback negativo, pues se va a perder cuando hacemos las aproximaciones. Pero bueno, es un poco de lo que se puede hacer con el ciclo circadiano de la drosófila. Y pues bueno, podemos dejarla aquí y vamos a hablar sobre... esto nos da pie a empezar a hablar sobre sincronización en redes, sobre todo en redes de activación génica, ¿no? Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.